Tenía 11 años de edad cuando comencé a crear un imaginario itinerante urbano-rural, donde se cruzaron Madre Tierra, Crianza de Llamas, Malcus, Tayas, Lluvia, Apacheta, conjunto de elementos que conforman la cosmovisión del ser aymara. Fui aprendiendo que el ser aymara primero agradece, luego ocupa lo necesario y vuelve a agradecer. Ligado a la crianza de Llamas, el hombre y la mujer aymara está siempre en una constante reciprocidad intrínseca, traspasada de generación en generación. En esta relación hay una mezcla de fuerza, valor, templanza y una relación de amor, cariño, cuidado con sus fieles Llamas. El comerciante de esa época debía contar con buenos Llamas machos para que cargaran y transportaran la carga, pero además era necesario mantener una relación íntima con el Llama, y en esta relación es donde se le hace el cariño al ganado. Se le florea en una celebración que le hacemos los aymaras, adornando sus orejas, sus cuellos y su cuerpo con colores que llenarán de vida y alegría el viaje del comerciante. Yo digo que es mentira, yo no he dado motivo para esta despedida. Lo que me cuenta mi mamá, Juana Mamani Copa, es de que sus padres, Pedro Mamani y doña Marcelina Copa, ellos eran ganaderos y se vinieron desde el lugar de Isluga hacia Ancuaque, y de Ancuaque tuvo antecedentes que había mejores vegas, hoy se dice humedales, en el sector de Huantija. Es por eso que ellos atraviesan el paso de Picavilque y llegan a Huantija y se asientan ahí el año 1917. Ellos empezaron a hacer carbón de troncos de quenua. Hasta hoy están esas muestras de las fogatas. Y es así de que hizo un buen negocio, y por esas circunstancias de, podríamos decir, de malentendido, se cometió un horrendo crimen el 9 de enero del año 1930, en la que asesinan a mi abuelo Pedro Mamani, Marcelina Copa, y a mi abuelo Esteban, a mi tía Juana y una guagua más, que está registrado en los diarios del Tarapacá de esa época. Al comenzar esta travesía, no podíamos dejar de encomendarnos a todas las almas sagradas, a los achachilas y en especial a la hermana mayor, Anastasia Mamani Mamani. Que hace muy poco nos dejó de acompañar físicamente, pero el alma y su recuerdo nos acompaña. Yo lo acompañé en ese viaje desde acá a Huantija
hasta Pica. Por lo que con una solicitud de licencia en su dormitorio, en Cuantija, partió nuestra travesía. En estos momentos vamos a recordar ese camino, que no haya ningún tropiezo en el camino, papá. Tú desde lo alto de los cielos, o desde debajo de la Pachamama, no vas a cuidar a tu hijo. He decidido acompañar a este proyecto que ustedes hicieron por vida, este camino, caravana, con ganado. Y yo he estado testigo, Huelchagua, La Inca, Cunupa, Quinquima. Y eso estamos recordando para que esto quede para nuestro, para las generaciones nuevas. Porque esos fueron los deseos de ustedes, los que ya han partido. Gracias. Ahora, también denlo valor, fuerza a estas personas que lo están acompañando, que están haciendo posible este proyecto, que va a quedar un registro para la familia y, por qué no decir, para la aymara y para los quechua. Gracias. De los animalitos, que se porten bien, que no nos dé problemas, que lleguemos sin novedad. Eso te pido, alma espíritu. Gracias. Vuelve con mi mamá a sentarse a la sayaña de Huantija y empieza a restaurar las casas de mi abuelo Pedro Mamani. Y mi madre, yo creo que tuvo un coraje muy grande, pues fue muy fuerte, obedeció a mi padre Antonio Mamani para poder vivir en esa sayaña donde ella tuvo un recuerdo tan amargo. Es así que mi padre entonces se asienta ahí. Hasta el día de hoy nosotros seguimos ocupando ese lugar con nuestro ganado, con nuestros llamos, en ese bofedal llamado Huantija. Bueno, que llegar a este punto, este Huantija. Ahora va a salir. Este sería... Antes de empezar la bunilla. Vamos a pasar la bunilla. Salvo que piden con Iri. Este león, todo esto. Ay, sí. Con Iri hasta Colontupsa. 20 kilómetros. ¿20? 20 kilómetros. Hijo, el permiso, papá, el abuelito. Bueno, que sea buena hora. Que sea buena hora, pues. Ya me está acompañando. Que sea buena hora. Ya. Que sea buena hora, pues. Ya me está acompañando. Ya acercándonos a Pampa Colontupsa, un arenal interminable donde con nuestra hoja sagrada de coca y pusi, brebaje de caña de 96 grados, nos dimos fuerzas para llegar a los faldeos del imponente Colontupsa. Cada paso que dábamos nos hace reflexionar del sacrificio que tuvieron los caravaneros con sus llamas. Y con ansias seguimos nuestro camino, cuando de pronto se asomó la apacheta de Colontupsa. Y recogiendo piedras, van sobando sus pies y su cuerpo. Esa piedra, en una señal de profundo respeto y emocionados, lanzan al cuerpo de la apacheta.
mi tío Maximiliano, nos explicó que en esa piedra va su cansancio, agradecimiento, sueños, el renacer para él. Es un nuevo comenzar del viaje. Y efectivamente ofrendamos hoja de coca y pusi, y luego de unos minutos conversando, nuestro cuerpo renovó energías. Estiramos lo poco y nada de cobija, y quemando algunos pocos de leña junto a mi primo Antonio Mamani Chayapa, geólogo que fue el primero en acompañar esta travesía. Ya amaneciendo por la mañana, nos dispusimos a seguir el viaje. Pero cuando me comentaste de revivir esta caravana familiar, en ningún momento dudé y quise ser partícipe y recordar, y quizás fue la última vez que caminé por ese sendero. Última vez. Ya tengo 66 años. Y lo más hermoso fue llegar a la casa, a la chacra de mis padres en Cerro Blanco, y encontrar la barreta que mi padre trabajó para levantar las piedras, para hacer las acequias. No pude dejarlo. Tuviste que me lo traje cargado a mi espalda hasta Mamiña, y lo conservo hasta ahora como un gran recuerdo de mi padre. Me viene sentimiento realmente, así como dice mi hermano, que será la última vez que hemos pasado por esos caminos, por esas apachetas. Y ojalá que esto que quede plasmado para las generaciones que vienen hoy día en el mundo aymara, no solamente mundo aymara, también a los occidentales, para todos los que vienen, la juventud. Eso serían mis palabras, con mucho sentimiento.